Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti. El proverbista y sabio Salomón escribió estas palabras: he hallado a la mujer más amarga que la muerte. Es como un hoyo profundo. El que ama a Dios escapará de sus brazos, mas el pecador quedará en sus brazos preso. El hombre que tiene 1,000 mujeres, al final del camino, en su vejez, muestra las huellas del dolor que deja el pecado. El hombre más sabio de la historia de la humanidad, que no ha habido nadie como él, ni lo habrá en el futuro, terminó perdido, extraviado, por causa de las mujeres. Por causa de las mujeres. Vivimos hoy en un mundo, y sobre todo la iglesia, si tiene problemas con el marido, si no nos entendemos, pues ya, cada quien para su lugar. Hemos hecho del matrimonio una burla. Y es tan fácil cambiar de mujer y cambiar de marido. Se les presenta en la iglesia con una esposa, no le gustó el carácter de ella, la deja y quieren que lo presente con la otra. Es una cuestión delicada. El mundo está así. Si Dios te dio una mujer, no es para unos días, es para una vida. Si no te salió como tú querías, ahora aguántala. O aguanta tu marido. Pero no puedes separarte. El divorcio es un fracaso y es contrario a los planes y a los propósitos de Dios. El problema es que se divorcia y rapidito están quemándose y se quieren casar. Entonces hemos hecho del matrimonio una burla, causándole un impacto negativo a la obra de Dios. Por eso estoy queriendo hablarles de todo esto. Además, yo estoy preparando gente para el cielo. ¿Cuántos van para allá? Seguro, no estoy preparando gente para el otro lado. Yo tengo que hablarles verdades que otra gente no les diría, por su bien y por el bien de todos como casa de Dios. El adulterio, el término adulterio, se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. A través de los siglos, en diversas culturas, el adulterio ha sido moralmente censurado y hasta penado por Dios, considerándose un delito. Pero esto no ha impedido que muchas personas lo practiquen. Tradicionalmente ha sido más tolerado
y socialmente aceptado en los hombres que las mujeres, las cuales según la época o la nación en la cual hayan vivido, han sido severamente reprimidas, incluida la pena capital. Deuteronomio 22:22. ¿Están escribiendo? Muy bien. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y dice, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás del mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo a una joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Había pena capital. La pena de muerte o pena capital existió antiguamente y que sería bueno tenerla. Sería buenísimo. Yo creo que como en el pasado hubo pena capital, hubiese hoy. ¿Usted cree que tuviéramos todos los hijos abandonados que tenemos? Les pregunto, ¿tuviéramos los hijos que tenemos abandonados? No. Si un hombre hoy tiene 6, 8 hijos y fácil deja a su mujer, se va con otras, es tan fácil. Y mujeres también. Que esta cuestión está de moda. Es una degradación de la vida humana. Entonces Dios vio el peligro. Dios estableció la familia, el gobierno y la iglesia. Y Dios sabe que la base de todo es la familia. Y para poner orden, Dios dijo, el hombre que fuera encontrado con una mujer en el acto de adulterio, irremisiblemente debe morir con ella. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, no chismosos, testigos, dice, irremisiblemente deben morir. Lo que pasa es que las sociedades son injustas. La mujer que le llevaron a Jesús, que le encontraron adulterio, no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. Yo conozco hombres que le han pagado 2, 3, 5 veces a una mujer y cuando la mujer les pagó mal, se mueren. No aguantan. Ellos sí pueden hacer daño, pero no aguantan que una mujer les pague mal. No soportan, se mueren. Lo que no quieres que otros te hagan, no lo hagas a otros. Debe haber un respeto en la sociedad. Debe haber un respeto en la iglesia. Debe haber un respeto delante del Dios de los cielos y de la tierra. Seguro. Y ese es un espíritu que va contaminando, leudando toda la masa hasta que destruye una congregación. El libro de Proverbios, como el proverbista cometió yerro, el hombre comenzó a abrazar a todas las mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Para qué quería tantas mujeres? Pero ellas lo destruyeron. Ellas torcieron el camino. Y apareció al final de su enorme sabiduría como un pobre insensato. Las mujeres torcieron su corazón.
y su camino. Si Dios nos dio una mujer suficiente, ¿para qué queremos más? Solo una mujer se puede atender, cuidar económicamente, espiritual, moralmente, y solo con ella tener hijos. ¿Para qué más? Y cuando queremos más es porque entró la degeneración moral en nosotros. Porque cayó los fundamentos en nuestra vida, cayeron. El otro punto es que Salomón escribe los proverbios y deja enseñanzas para que la piedra en que él tropezó no tropecemos nosotros. Proverbios 6:20. Mire qué forma más elegante de escrito. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Me gusta oír a mucha gente que dice: mi papá decía, como decía mi mamá. Algunos dicen: así decía mi papá, mi mamá. No, lo correcto es: así decía mi papá, así decía mi mamá. Eso es para pueblerinos. Hay que hablar bien. ¿Cómo se dice? Mi papá, mi mamá. Entonces Salomón dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Tienes que guardarlo. Y dice: átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, son tus prendas, son tu tesoro, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. El consejo, el mandamiento, la palabra que fue advertida, lanzada por papá y por mamá. ¿Cómo debemos atesorarlo, guardarlo en el corazón? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El que anda en la luz no tropieza. El mandamiento es lámpara que ilumina tu camino. La enseñanza es luz. Por eso yo creo el trabajo paternal y maternal. ¿Cómo podemos sembrar consejos, mandatos al corazón de los hijos? Que ellos no olviden. Que ellos atesoren como verdades que pesan, como tesoros. Es lindo cuando papá y mamá hacen eso. Yo hablaba con un amigo presidente de un banco esta semana atrás y comenzó a hablarme de lo que le decía a su padre. Aún yo estaba aprendiendo en esas cosas y dije: qué padres los de ayer, qué padres más hermosos que podían decir verdades a sus hijos y consejos y declaraciones que podían servirles. Esas cosas uno tiene que atesorarlas, volverlas valiosas. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Por eso es bueno que papá y mamá reprendan con palabras a sus hijos. No hagas esto, eres un cristiano, eres un hijo de Dios, y para que vivas y tengas bendición de Dios, debes abandonar el camino por donde vas. Las reprensiones. Las reprensiones de un padre. Por eso papá tiene que estar presente en la familia. Que no sea don ausente. Papá tiene que estar presente, reprendiendo con palabra, con consejo, con sabiduría. Dice que camino de vida son las reprensiones que te instruyen.
para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No es que la toques si tiene una lengua blanda, sino de la forma en que habla, suavecito. Mi amor, me gustaría conocerte. Ven, pasemos un buen tiempo juntos. Pero cuando la conoces, grita como diablo. Por eso dice la blandura. Cuidado con la blandura de la mujer extraña. Guiña sus ojos y habla bonito con voz suave y tierna. Pero cuidado, bajo las piedras están las víboras. Cuidado. Los consejos, los mandamientos de papá y las enseñanzas de mamá, que son lámpara y luz, y el camino de vida de las reprensiones, te van a guardar de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, la que no es tuya. Esa es la mujer extraña, la que no es tu mujer. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No codicies. Cuando quieras una mujer, no mires su cuerpo, no mires sus piernas, no mires si tiene lindo cuerpo. No comes con ello. Hay mujeres que son inditas y fallecitas, pero son maravillosas, maravillosas indias, buenas, fieles, leales, honestas, entregadas, apasionadas, servidoras. ¿Dónde están esas mujeres lindas de Dios? El hombre tiene que ver la belleza interna, la del corazón. Pero el mundo tiene mujeres bonitas, mujeres preciosas a los ojos, pero cuidado. Te pueden desviar del camino y causar estragos. Si no, pregúntale a todos los que viven adulterio, viven un infierno. Porque nadie que vive en pecado es feliz. Tiene remordimientos, tiene dolor, tiene angustia de fallarle a una bella mujer o a un buen hombre. Entonces te guarda. Qué lindo los ojos, qué bonito habla. Porque todos los hombres adúlteros, todos salen con el cuento: tengo problemas con mi esposa. No me quiere, no me entiende, me trata mal, no me cuida la ropa. Y llega todo ajado, como que salió de la barriga de un animal la camisa. Es que ella no me cuida, no me atiende. Son expertos. Es el mismo cuento de todos los adúlteros. Pero es una mentira del mal. Y usted no tiene que creer. El hombre casado, ni frito ni asado. No le corresponde. Suéltelo, déjelo, échelo de su vista. Busque una persona que no tiene compromiso. Es que me gusta cómo habla. Me enamora. Y mi esposo no me dice nada. Por eso los hombres tienen que enamorar a sus mujeres y decirle cosas bonitas. No tienen que ser mudos en la casa para que no venga otro desalmado y le cause un daño a su familia. Háblele a su esposa, llévele flores, celebre los cumpleaños de ella. No los olvide, no olvide el aniversario de bodas. Atiéndala, trátela bien. Dígale que está linda aunque esté panzoncita y fea. Dígale que es la mujer más linda del mundo. Porque si usted no lo hace, otro va a hacerlo.
Vivimos en un mundo malo. Es cierto. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos, ni él te prenda con sus ojos. Si eres una mujer honesta y ves un hombre y eres una mujer bonita, y ese hombre te trae un regalo y se faja con atenciones para ti, dile, ¿qué quiere? ¿Qué busca? No soy la mujer que usted cree que soy. No quiero sus regalos. Lo respeto, no quiero sus regalos. No quiero compromiso ni con usted, ni con el diablo, con nadie. Así es. Tiene que ser una mujer honesta, seria. Espante las moscas, porque le dan mal olor al perfumista. Espántelas. Pero si usted viene, le tiene un regalito. Ah, oh, muchas gracias. Ay, qué regalo más lindo, no tiene otro. Entonces usted está abriendo las puertas al mal, a su vida. ¿Con qué objeto un hombre va a darle un regalo a usted si no es para acostarse con usted? Sea amable, pero no sea coqueta. Aleluya. Dígale, sea amable, pero ojo, ojo. Y dice también, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón, lo atrapa con las palabras suaves y los besos suaves. Ese hombre se redujo a mortal angustia. Se redujo a un bocado de pan. Y viene el desastre del matrimonio. Cuando una mujer está pagándole mal a su marido, le repugna todo lo de él. No quiere ni que él la toque. No quiere dormir en su cama con él, la cama sagrada de su familia. Cuando él le habla, todo le afecta. Quiere salir temprano y llegar tarde a la casa porque está contaminada. Y es igual el hombre. Y si es el hombre el que anda en las andadas, allá sale el amante que dice, ¿sabes con quién estoy? Con tu marido. Porque las mujeres han perdido la vergüenza, muchas mujeres. Hay mujeres santas y dignas como mujeres de Dios que aman a Cristo Jesús, que se han dado su lugar. Un aplauso para ellas porque son mujeres honestas que viven para Dios. Pero la que es amante no tiene respeto de nadie. Y comienza a hostigar y a hostigar la vida de la familia. Y eso es pecado grave ante los ojos de Dios. Una ramera habla de una mujer fácil y sexualmente promiscua. Y el verso 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio es insensato, es torpe. Corrompe su alma, sus emociones, su mente, sus sentimientos. Los corrompe. Corromper significa enviciar, infestar, malear, prostituir, pudrir. Un hombre en adulterio infesta su vida, malea todo a su alrededor, se prostituye,
echa a pudrir su vida, su familia. Cuando el hombre o la mujer está en adulterio, ni los hijos les interesan. Y el hombre se va a cuidar a otros hijos y a cargar otros hijos que no son los suyos, a dar su honor, su fuerza, su vida a otra familia que no es suya. Y los hijos, que son su sangre, su carne y sus huesos, los abandona. Y esto es pecado gravísimo. Y por eso los hombres van a dar cuenta delante de Dios. ¿Se enteran ustedes que si en el mundo es esto, la iglesia tiene que ser diferente? ¿Cómo espera que haya una persona que se vino de otra iglesia porque allá se robó una mujer y está aquí adorando a Cristo Jesús felices? Pues hoy lo reprendo en el nombre de Cristo y le digo: suelte esa mujer, suelte ese marido, no es tuyo, no te pertenece. Honestamente, a mí no me gustaría que este ministerio sería escondite de personas. Esto es un lugar santo de adoración, de exaltación a Cristo, donde la gente viene para corregir sus vidas, para enderezarse y caminar hacia la vida eterna sin interrupciones. Es la iglesia. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques sus dones. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Los besitos suaves y apasionados, las sonrisas coquetonas se convierten en tu infierno cuando fallas a Dios. La vida no es un juego. Y si quieres vivir como un buen cristiano, fija tus ojos en Cristo Jesús. No mires ni a la izquierda ni a la derecha. Fija tus ojos en Cristo Jesús. Míralo a Él y no te apartes de Él. No es pecado ser tentado, pero sí ceder a la tentación. Aunque mires la mujer más linda que sea, no es tu mujer, aparta tu mirada de ella. Miren, iglesia, vivimos en un mundo fácil. Hoy, hasta en congregaciones, hemos oído de gente que ha vendido mujeres. Muchachas, 16, 18, 20 años, por dinero se venden. Y viene un postor a recogerlas. Prepago. Jovencitas lindas, estructuralmente preciosas, pero son como Absalón, moralmente contaminados. Esta es la sociedad que vivimos. Esta gente maligna y destructiva
está en las universidades buscando mujeres bonitas que por 2,000, 3,000 empiras se venden al mejor postor. Pero esa es una degeneración de la raza humana. Si eso pasa en el mundo y si hay corruptores de menores, aunque te ofrezcan la mujer más preciosa, tú eres un hijo de Dios. Y posiblemente te va a dar placer unos minutos tener una mujer, pero vendrá un infierno contra tu vida. Le ha fallado al Dios santo, al Dios justo, y le ha fallado a tu familia. Tienes que ser honesto delante de Dios. Yo quiero pedirle a las jóvenes de la iglesia, ni así les ofrezcan el oro y la plata, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes no tienen que venderse a Satanás, no tienen que ofrecerse, no negociar con nadie, no negociar con nadie. Aplaudan si están oyendo y entendiendo, y celébrenlo. No negocien con su cuerpo. Un día hasta un enfermo con sida les puede aparecer. ¿Y qué saben ustedes? No traigan ruina a su alma. Tienen que enfrentar con autoridad las tentaciones y tener profundas definiciones de lo que quieren ser en la vida. No permita que nadie le corrompa su alma. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al cementerio. Si nosotros queremos oír esto, hay que oírlo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Apártate de ella. Si tus pasos se dirigían a su casa, que ahora se dirijan a la iglesia. Si tus pasos eran subirte en un vehículo con un desconocido, no lo hagas. Podría ser tu final. Dios nos llamó no a la inmundicia, sino a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, no importa quién sea. Tenemos que aprender a vivir bien delante de los ojos de Dios, bien. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia pura, limpia. Pero sigue diciendo el proverbio: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, oídme. No os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. No sea que el dinero que tú ganas lo disfrute la suegra, la otra, el otro suegro, los familiares del amante. Porque fíjense que las mujeres que son maravillosas mujeres en casa no tienen la exigencia para sus maridos, porque conocen la realidad de lo que viven en casa, su economía. Pero la otra sí exige,
y pide y exige. Y de pronto ese pobre cabezón aparecerá llorando allá, acabado, complicado económicamente, porque la otra lo tiene en ruinas. La vergüenza es que él ya no tiene dinero ni para su verdadera esposa ni para sus hijos. No puede hacerle frente a sus deudas. Está hasta aquí. Algunos quieren hasta suicidarse porque están viviendo un infierno. Y moralmente están hechos pedazos, porque saben que injustamente han abandonado a la familia que un día Dios les entregó en las manos para hacerlas feliz. Porque vaya, Dios te da a ti un esposo como mujer para que tú lo realices como esposa. Esa es tu responsabilidad como mujer. Tienes que realizar al hombre. No tienes que ser una mujer descuidada ni abandonada. Tienes que servir a tu esposo, amarlo, cuidarlo, estimarlo. Esas son las normas de Dios. Igualmente el hombre, igualmente. Amar a su esposa, realizarla al máximo. Cuidar a tu esposa, estimarla. Proveerle lo necesario. Tenerla en un lugar honorable, de respeto, de amor, de consideración. Eso es el matrimonio. A eso nos llamó Dios, que estableciéramos un hogar bajo esas condiciones. Y una mujer bien atendida, bien cuidada por un hombre, pensará mil veces cometer un error. Igualmente un hombre con una gran mujer pensará mucho cuando una ramera se le atraviese en el camino. Hoy es un buen día y una gran noche para tomar decisiones en la vida. Tienes que soltar lo que no es tuyo, porque a partir de hoy, si no lo haces, la mano de Dios va a ser contra tu vida. No puedes seguir jugando a partir de hoy. La vida cristiana no es un juego de niños. Es una vida seria y responsable. Es un camino al cielo. Esa es la vida cristiana. Comienza por aquí y continúas toda una vida hasta que mueres. Y los brazos de Cristo te esperan. Pero como creyente tiene que ser honesto y renunciar a esa vida contaminada. Posiblemente es que este hombre me dice cosas bonitas. Este hombre me atiende y mi esposo no. Mira, que no te importe que ese hombre te hable bonito. Cualquier hombre que quiere conquistar va a ser hipócrita y falso y te va a hablar bonito. Pero el esposo tuyo, el que Dios te dio, es el otro. Y eres responsable ante Dios por ese hombre. Suéltalo. Quiero oírlo. Suéltalo. Porque no repite. Lo que quiere es que suene este ambiente. Dígalo. Suéltalo en el nombre de Jesús. No es tu hombre. No es tu mujer. Suéltala. Y esto por el bien suyo. Por el bien suyo. No podemos seguir viviendo falsamente como hijos de Dios. La rectitud es el fundamento nuestro. Y una de las reprensiones que usted tiene que oír más es la mía como pastor suyo. Aunque sea dura la reflexión, aunque le golpee en un momento difícil suyo, pero es una verdad que le va a salvar a usted, que lo va a establecer
y que lo va a bendecir. Voy a pedir un consejo, o voy a dar un consejo a las jóvenes, especialmente a las señoritas. Nunca te fijes en un hombre casado. En el momento que te fijas en un hombre casado, comienza el descenso de tu vida. Cuando ellos quieren conseguir algo, son mentirosos y son falsos. Nunca los veas llorar ni veas sus lágrimas. Tú eres una linda mujer y tienes que cuidarte para Dios y vivir para Dios. Y si algún día te vas a casar, que sea con un buen cristiano, no con uno del mundo, un buen cristiano si eres una hija de Dios, porque no puede haber acuerdo entre Dios y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, sino alíñate al propósito de Dios. Y quiero hablarle a los hombres de esta casa. No golpeen el sentimiento de una mujer. No sean malos ni engañadores. Los hijos de Dios somos rectos, no falsos. No usamos máscara. No traicionen a una mujer. No la engañen. No seamos viles. Si el mundo anda torcido, nosotros debemos andar derecho. Si el mundo anda perdido, a nosotros nos hallaron hace años. Nos halló Cristo cuando andamos extraviados. Caminemos diferente, iglesia. Antes de tomar la cena del Señor, quiero llamar a 17 hombres que están separados de sus mujeres. Y este es un OS, SOS. Le pido sensibilidad y apertura. 17 hombres separados de sus mujeres. Dios los llama hoy y les dice: vuelve a tu casa. Vamos, rápido. Los felicito. Vengan aquí, por favor, aquí, a los laterales. Qué bonito. Ese aplauso tiene que sonar, tiene que estremecerse. Acérquense a ellos, por favor, acérquense. Yo quiero decirles, miren, las mujeres... Solo el piano suave. Las mujeres son el mismo chasis, solo cambia el año. Son iguales, así las creó Dios. No vas a hallar una mujer perfecta, nunca. Yo quiero pedirles a ustedes: vuelvan a su casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me faltan dos. Estoy hablándole en serio, porque si usted está aquí y usted está alejado de su mujer y usted es indiferente, entonces Dios lo va a agarrar del pelo a usted y lo va a encaminar. Dios lo está trayendo de buenas hoy. Llamo dos hombres. Le cuento tres y termino mi responsabilidad. Uno, ¿eso bien? Dos, espera unos segundos por el bien suyo.
3. Pero se van a sorprender, yo quiero hablarle a las mujeres. Porque hay mujeres que están en la iglesia, pero son malas. Viven una vida de pecado, pecan, se lavan la boca y dicen, yo no he pecado. Quiero llamar 14 mujeres. Yo sé que es penoso, pero Dios las está llamando a arrepentimiento esta noche. Vamos, 14 mujeres, muévanse rápido. Necesito ser cambiado, Señor. No llamaré dos veces. Porque todo lo que dentro de mí. No se avergüencen, debe ser un honor acudir al llamado de Dios para cambiar la vida. Vergüenza debe darnos quedarnos ahí en el pecado y seguir haciendo el daño que hemos hecho. Como hijas de Dios, ustedes no pueden vivir de la misma manera. Dentro de mí necesito. Este es mi último llamado. Mujeres que quieren cambiar su vida delante de Dios, que quieren hoy arrepentirse y no causar daño nunca más. Tampoco puedes jugar con los sentimientos de un hombre, nunca. Espérame un momentito. Hay tres mujeres, lo digo por el Espíritu, tres mujeres que recientemente se dejaron de sus maridos y dijeron, ya va a haber este. Yo te digo, no lo hagas, porque quien se va a perder eres tú, no tu marido. Y Dios las ama a ustedes, por eso las está llamando. Levántense esas tres mujeres donde estén. Yo quiero orar por ustedes. Muy bien. Abrácela, abrácela. No la deje sola. Abrácela. Porque es una mujer que está sufriendo. Abrácela. La otra mujer está en este sector. Allá viene. Ven. Abrácela a ella, ayúdela. Una mujer, corra. Ahora, les va a impresionar lo que yo voy a hacer. Vengan todas las mujeres cuyos maridos les están pagando mal. Corran. Vamos a levantar un clamor en favor de ustedes. Vamos. Vengan, colóquense atrás. Se van a asustar, son muchas mujeres. Vamos, salgan, salgan. Esta oración le puede salvar la vida a su matrimonio, a su familia. Pero caminen rápido. Eso es, muévanse. Vamos a orar a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer en su familia. Tengo Santa Cena después de esto. Vamos a estar en orden, quietos. Voy a comenzar con los hombres. Dígalo conmigo. Volveré a casa. Volveré a mi nido. Al nido que abandoné. Perdóname, Dios. Yo me arrepiento hoy. No me deje a nadie solo. Yo me arrepiento hoy. Con todo mi corazón. Regreso a mi familia. Regreso a mi familia, a los que amo. Me desligo de la mujer extraña en el nombre de Jesús y comienzo una nueva vida. Hay que volver y pedir perdón a la esposa. Hay que volver y pedir perdón a la mujer que amamos por la ofensa. No temas temor de llorar. Él es libre para llorar. Que se rompan esas cadenas. Vamos, mujeres,
Dígale, no viviré una vida de pecado más. Me arrepiento, abandono el pecado. En el nombre de Cristo, me arrepiento. Eso es. Padre, oro por todas las mujeres que sufren con hombres adúlteros. Que tu mano poderosa descienda sobre esas familias y trate con esos hombres malos que hacen sufrir y dañar el corazón, Señor. Interviene en esos matrimonios. No dejes en paz a esos hombres. No dejes en paz a esos hombres. Señor, pelea por estas mujeres. Que tu espíritu, tu unción, tu poder, tu gloria sea sobre esas mujeres. Las ayude y las defienda y pelee por ellas en el nombre de Jesús. Señor, quebranto el espíritu de adulterio. Quebranto esa contaminación. Destruye esa fuerza en la familia. Rompo ese espíritu. En el nombre de Cristo. Que haya cambios en el corazón de la gente. En el nombre de Jesús. Que haya cambios. Hay mucho quebranto aquí. Mucho quebranto. Alguien dice gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ok, doy la última instrucción. Escúcheme. Quiero hablarle a los hombres y a las mujeres. Mírenme unos segundos. Mírenme unos segundos. Lo mejor que puedan hacer es hoy, no mañana, hoy. Porque hoy, solo hoy lo tenemos seguro. Mañana no, hoy. Vaya donde su amada esposa y dígale, perdóname. Fui cobarde para dejarte. Pero hoy regreso después de escuchar un mensaje de Dios. Me arrepiento. Y quiero decirte que te amo y te amaré. Y seré fiel a tu vida. Un aplauso a Dios, qué bueno. Seguro, hay que hacerlo hoy. Vamos a nuestros lugares. Los felicito por venir. Hay que tener hombría y carácter para venir a un llamado de esos. Y me satisface que tenemos gente sensible y buena. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.